Objetos que son sentimentalmente todo para nosotros, ¿no? Su vestido de alternativa, trofeo ganados con, bueno, pues con tanto esfuerzo y bueno, fotografías de toda una vida, desde las capeas hasta sus triunfos más grandes y crónicas y todo lo que se pueda ver, la faceta profesional y humana de Dámaso, ¿no? Sobre todo la humana, y agradecer a todo el mundo, porque cuando alguien tiene una pena tan grande, ¿no? Como tenemos la familia ahora, el recuerdo de él y el apoyo y sobre todo el cariño y el amor de todas las personas que quieren tanto, tanto, tanto a nuestro padre, pues es lo único, ¿no? que te hace, bueno, pues que te ayuda un poquito a seguir. O sea que muchísimas gracias a todos y que hasta el día 13 de mayo estará en las ventas. Para nosotros una joya de lo que es todo de nuestro padre, ¿no? Lo hemos puesto con todo el cariño del mundo. Pues Dámaso González es sinónimo de gran maestro y de los valores que queremos todos inculcar: la humildad, la sencillez y sobre todo el valor artístico que dio toda su figura. Por eso desde el Ministerio y desde el Consejo de Ministros se le ha concedido la Medalla de Oro a las Bellas Artes. No solo, como digo, por el valor, el temple, sino por esos valores de los que nos sentimos muy orgullosos y de los que nos hacen tener vivo, y lo tendremos siempre, al gran maestro, a Dámaso González. Ha sido trabajador nato, ha sido un valiente, y hoy, aquí, con todos estos cuadros, el vídeo, el traje de su alternativa, tenemos que estar todos sintiéndonos como parte de él, orgullosos de Albacete, de Castilla-La Mancha, y de un gran maestro y una gran persona de la que
gente venida de todos los rincones de España se siente también muy orgulloso de él. Hombre, para el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid es un honor el poder homenajear a un gran maestro como fue Dámaso González, un maestro dentro de la plaza y un maestro fuera de la plaza, porque era una gran persona, ¿no? Tiene que dar muchas lecciones, sobre todo a los chavales de las escuelas de tauromaquia que han asistido a este acto, de valor, de tesón, de torería y sobre todo, como les he querido comentar yo a ellos, es de ponerse en unos sitios donde muy pocos toreros se han puesto nunca, ¿no? Así que, bueno, pues felicidades a la familia, porque es una exposición de la familia, y animar a todos los aficionados a que visiten a ver al gran maestro Dámaso González. Sobre Dámaso podría estar hablando horas, porque es una persona a la que conocí muy bien, a la que queremos muchísimo en mi familia, que ha sido un maestro de maestros, que se puso en un sitio que luego se han puesto otros, los grandes. El primero que se puso ahí de verdad fue él, y que era una bellísima persona. En todos los años en los que lo hemos tratado muchísimo, jamás, nunca he oído a nadie hablar mal de Dámaso, ni a Dámaso hablar mal de nadie. Y tenía en su vida, como en el toro, ese temple especial, y era una persona a la que adorábamos en mi casa. De Dámaso han escrito libros, fíjate si se pueden contar cosas. Pero bueno, hoy estamos aquí en Madrid, hemos asistido a la presentación de una exposición que va a estar expuesta aquí en la Sala Antoñete durante varios días de feria. Y la sorpresa para los que somos de Madrid, o vivimos en Madrid, es ver que ha venido tanta gente de Albacete. Albacete y de otros lugares, no solamente de Albacete, sabedores de que se presentaba esta exposición. Yo la conclusión que saco, y por ser breve, es lo que decía Pío Baroja: no hay más muertos que los que están en la memoria de los vivos. Y Dámaso permanece vivo en la memoria de los aficionados de Albacete, de la gente que le ha conocido, los aficionados de Madrid, porque ha sido ejemplo de, sobre todo humano, de generosidad. Y eso es lo que resalta a todo el mundo. Una persona extremadamente generosa, y cuando se es generoso no te puede querer nadie mal. Al contrario, te subes al pináculo de la fama por esa generosidad, aparte de sus méritos, aparte de su reconocimiento como grandioso torero que fue. Sobre todo eso, su espíritu generoso para con todo el mundo. Ojalá pudiera haber estado Julián aquí, porque la admiraba mucho. Como sabéis, no ha podido venir porque está en Aguascalientes, en México. Pero para nosotros, para toda la familia, pues supone muchísimo, ¿no? El maestro, tanto personal como profesionalmente, es un espejo para todos. Y desde luego que le tenía mucho cariño, porque tenía una humanidad excepcional. Y sobre todo para alguien que ha sido figura del toreo, tener esa humildad, pues es sorprendente, no es fácil, y es un espejo para todos los chavales de poderlo seguir. Un acto hecho con muchísimo cariño, con mucho amor, con mucha pasión, como tenía él y como tiene su hija Sonia y todo su equipo. Y creo que es una exposición que invito a todo aquel que le admiraba como torero, como gran figura que fue, y como ser humano, a que venga a visitarla aquí a la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid, porque es preciosa. Recuerdos tengo muchísimos, o sea, a mí no se me olvida de las últimas veces que estamos allí en el campo, que me montaba con él en el coche para ver la ganadería y para ir a poner el riego, y cómo me miraba, ¿no? O sea, te miraba de una forma tan especial que era mágico. Es una cita obligatoria, y desde Asprona no podíamos faltar a la exposición, a la inauguración del maestro Dámaso. Yo creo que el sentimiento de cariño que yo traigo de parte de los usuarios de Asprona está grabado en su sentimiento hacia él y el cariño que siempre nos ha demostrado. Entonces, no podíamos faltar, y aquí estamos como mucha gente de Albacete, ese sentimiento que sentimos por el maestro Dámaso. Hombre, creo que ante uno de los mayores embajadores que ha tenido en los últimos años la ciudad de Albacete, como ha sido el matador de toros Dámaso González, creo que el ayuntamiento debería estar presente, porque no es solo alguien que pertenezca al mundo taurino, sino que pertenece a la ciudad de Albacete, que tanto ha demostrado
tanto con el Cantonero como Asprona, y que tanto ha paseado el nombre de Albacete por todo el mundo, creo que el Ayuntamiento debe estar aquí presente y así se hace justicia a la figura de Damaso González. Yo, gracias a Dios, he sido amiguete suyo. Ha sido un hombre que a mí me ha marcado mucho porque, bueno, yo también, mi familia ha sido torera, viene del mundo del toro, y me ha marcado porque yo el hombre lo conocí siendo muy pequeñajo y desde entonces pues me hice un seguidor suyo y soy enamorada de él, enamorada de su familia, y bueno, gracias a Dios ese hombre pues bueno estará donde tenga que estar, pero es mi paisano, es mi amigo, es todo para mí. Bueno, la figura de Damaso, yo creo que poco más se puede decir de lo que todo el mundo ha visto, siente y piensa. Yo creo que ha sido una persona que nos ha dado una lección a todo el mundo, y sobre todo y en especial, él tenía una cosa que es como la letra de una canción: ni se compra ni se vende, o se tiene lo que él tenía o no la tiene. Pero yo quería contar una anécdota que es muy cortita, que cuando fue a encargarse los dos últimos vestidos para su retirada, había un muchacho que iba a comprar una ropa y no tenía dinero y me la estaba pidiendo usada. Y se levantó él y me dijo: justo, todo lo que pida este novillero me lo cargas a mi cuenta y además me lo mandas una semana a mi casa para ayudarle, que bien lo necesita. Eso, en mis 51 años de profesión, nunca se me había ocurrido de una manera tan generosa, tan bonita y tan espontánea. ¿Qué más podría yo añadir a la figura y a la persona de Damaso? La bondad personificada. Innegable la importancia que tiene el maestro Damaso González en la historia del toreo, la admiración que tiene de todos los toreros de todas las épocas y las generaciones, porque es un maestro de maestros, y además, bueno, los que hemos tenido la inmensa suerte de haberlo conocido personalmente, de una faceta humana, una familia estupenda, y la verdad es que sentimos muchísimo su pérdida. Yo creo que Damaso González ha marcado una época en el toreo. Yo creo que todos le recordaremos como un torero que ha marcado un hito por el temple absoluto que tuvo, y sobre todo que como persona superó en muchos aspectos cómo fue como torero, ¿no? Desde luego fue un torero muy respetado por todos los profesionales, un torero muy admirado por toda la afición, pero después, una vez retirado, en el trato personal, en esa generosidad, en ese cariño con todos los novilleros, con todas las personas que querían ser torero, bueno, pues todo eso le definió como persona, ¿no? Creo que el mundo del toro sigue llorando casi un año después la muerte de Damaso González. Es un torero que no se le va a olvidar, no solamente por su obra, como a muchos, sino también por esa humanidad tan grande que desde luego caracterizó su carrera y, como digo, su persona. Creo que todo después de Damaso González cambia mucho la fiesta por el lugar que él ocupa, por el temple, por hacerle las mismas faenas. A diferencia de Paco Ojeda, hacía las mismas faenas Damaso a los victorinos que a los toros mal llamados comerciales. Aportó mucho, cambió el toreo, pero por encima de todo era una bellísima persona, como se demostró en Albacete, con miles y miles de personas, de albacetenses, dando el último adiós. Y ha sido una tragedia muy grande, por encima de todo, para la familia, para la tauromaquia y para la gente de Albacete. Damaso ha sido un gran torero. Ha sido dominador, ha sido un hombre entregado a su afición, al lidiador, siempre ha amparado al que lo ha necesitado, desde el pequeño al grande, ha sido compañero de sus compañeros al máximo, y de Damaso todo se puede hablar es positivo. Artísticamente todos sabemos que ha logrado todo, y humanamente ha sido generoso, ha sido una persona desinteresada total, y todo lo mejor, y lo que yo le pido es gloria. Yo creo que debido a su grandeza como persona queda algo tibio lo grande que era como torero, que yo creo que si estamos hoy aquí es fundamentalmente por el pedazo de torero que era, por incorporar una nueva tauromaquia de la que han bebido las que son figuras actualmente, eso sobre todo. Pues hablamos del torero que es el inventor del toreo actual, que es importantísimo. Por tanto, dentro de los profesionales estamos hablando del número uno. Es decir, del maestro, ¿no? Yo la verdad que me siento muy afortunado, ¿no? Que he podido vivir junto a él, está muy cercano a la familia. En mis años en los cuales también tuve la ilusión de ser torero, y la verdad que siempre él, tanto él como su familia, me ha acogido de buen grado.
y la verdad que bueno, Dámaso para nosotros es que yo creo que ni él mismo pensaba lo que su figura reflejaba ante todos nosotros o cualquier persona que quería ser torero, ¿no? Para nosotros es un dios y para todo el buen espejo y el gran espejo en la que se puede ver cualquiera que quiera ser torero, que es la figura de Dámaso, ¿no? Y luego, pues bueno, es que era un pedazo de persona dentro y fuera de la plaza, ¿no? Lo engrandecía su figura, sobre todo, como yo digo, su humildad.